Hola a todos, nuevo vídeo y nueva cita con la historia. En la Basílica de San Pedro se encuentran los restos de casi todos los papas, pero si visitáis las grutas vaticanas, que es donde se encuentran sepultados, os vais a encontrar con las sepulturas de cuatro mujeres. Sorprendentemente, esas mujeres ni fueron santas ni tan siquiera religiosas. ¿Qué hacen entonces cuatro mujeres en el Vaticano? Una de ellas fue reina, se llamaba Cristina, y protagonizó en el siglo XVII un hecho insólito: ser enterrada en el Vaticano. Pero este hecho insólito no fue sino uno más que añadir a una vida transgresora, porque Cristina de Suecia, si por algo ha pasado la historia, ha sido por romper con las normas establecidas. No solo fue educada como si de un príncipe se tratara, sino que ella se sentía como tal. Digo esto porque no estaba interesada lo más mínimo por las actividades propias de las mujeres de la época y tampoco le gustaba vestir como una mujer. Esto al fin y al cabo era una decisión personal que no afectaba a nadie. El problema vino cuando anunció al Consejo del Reino que no se casaría, algo impropio de una mujer de la época, pero sobre todo de una reina. Pensemos que una de las funciones de una reina es dar un heredero al trono. A una dama de la corte, la condesa Eva Sparre, no debió de sorprenderle su decisión de no casarse, y no lo digo precisamente porque fuera su confidente, sino porque pudo tener con ella una relación que fuera más allá de una amistad. Así al menos lo señalan algunas fuentes, y lo hacen no por los rumores que corrieran en la época, sino en función de la correspondencia habida entre ellas. En una carta con fecha del 27 de marzo de 1657, Cristina escribió a dicha condesa lo siguiente: si no has olvidado la facultad que tienes sobre mí, recordarás que ya son 12 años que estoy poseída por ser amada por ti. Finalmente, soy tuya de tal manera que es imposible que me pierdas, y no será más que el final de la vida que dejaré de amarte. Esta razón, la de su inclinación por el sexo femenino, es el argumento esgrimido por algunos historiadores para justificar su deseo de no casarse. En cambio, otros historiadores lo atribuyen a su deseo de no ser madre. Y es que Cristina no tuvo una infancia feliz, y en eso tuvo mucho que ver su madre. ¿El motivo? Pues el no haber nacido como niño. Su madre deseaba dar un heredero varón para el trono de Suecia. Pero nació una niña, nació Cristina. Fijaos, esto que voy a contaros es algo tremendo. Era tanto el desprecio que sentía su madre por ella que hasta la dejó caer de sus brazos siendo un bebé. Y esa caída le provocó una deformación en el hombro para el resto de su vida. Cristina volvió a sorprender a todos en la primavera de 1654. Después de 4 años de reinado, anunció su deseo de abdicar. Tenía tan solo 28 años. Realmente a Cristina no le interesaban lo más mínimo las funciones de gobierno. Ella solo tenía afán por la cultura y la sabiduría. Le gustaba la historia, la astronomía, la filosofía. De hecho, tuvo una gran amistad con el filósofo Descartes, quien se trasladó a vivir a su corte en Estocolmo. También invitó a pintores, arquitectos, científicos. Convirtió su corte en una precursora de la Ilustración. Pero sabía algo que le entusiasmaba, era el arte. Tanto que favoreció a las artes sin tener en cuenta los problemas financieros que la Guerra de los 30 años había producido a Suecia. Pero reyes a los que no les guste ejercer su función ha habido siempre. Recordemos a reyes de España como Felipe III, Felipe IV,
pero ninguno se planteó abdicar porque no le gustara cumplir con su obligación. Entonces, ¿por qué abdica realmente Cristina de Suecia en su primo Carlos Gustavo? Os cuento. En el verano de 1651, una idea le ronda en la cabeza. Quiere abandonar el protestantismo y convertirse al catolicismo. Y eso era una locura, siendo la reina como era de un país de tradición protestante, y que ese país defendió al extremo esa religión, participando en la Guerra de los 30 años. Ella sabía muy bien a lo que se enfrentaba y por ese motivo tomó sus precauciones. Envió personal diplomático a visitar al Papa Inocencio X, a París a visitar al rey Luis XIV y a Madrid a visitar al rey Felipe IV. Necesitaba saber si podía contar con el apoyo de estos países. El apoyo del Papa quedó condicionado a una petición de éste. Tenía que renunciar públicamente de su religión, y esa renuncia llevaba aparejada la abdicación. Solo entonces el Papa le daría su apoyo. Igualmente acordó con el Reino de Suecia una pensión vitalicia y la propiedad de varios dominios. Esa conversión al catolicismo la va a acercar a la corte española de Felipe IV, y a través de este rey entrará en relación con la Santa Sede. Por cierto, que en el Museo del Prado hay un cuadro del pintor Durero llamado Adán y Eva. Este cuadro fue un regalo de Cristina a Felipe IV. El Papa Alejandro VII ordenó una recepción espectacular para Cristina en su camino a Roma. Ordenó que en cada localidad por la que pasara se la saludara con salvas de cañón, que sonaran las campanas de sus iglesias, que se organizaran misas, procesiones e incluso representaciones artísticas en honor a ella. Su entrada oficial en Roma la hizo montada en un caballo blanco. Era el 20 de diciembre de 1655, tan solo un mes y medio después de su conversión al catolicismo. Dos días después, la reina fue conducida a la Basílica del Vaticano, en donde el Papa le dio la confirmación. Fue entonces cuando Cristina recibió su segundo nombre, el de Alexandra, que es el nombre femenino del Papa Alejandro VII, y a solicitud del Papa, el de María. Y además se le concedió su propio ala dentro del Vaticano. En Roma siguió favoreciendo a las artes, promocionó a Bernini, abrió una academia, la Academia de la Arcadia, en donde sus miembros podían disfrutar de música, teatro y literatura. Hasta consiguió que el Papa Clemente X levantase la prohibición a la presencia de mujeres en espectáculos artísticos, y gracias a ella comenzó a desarrollarse la ópera seria, incluyendo la participación de castrati. Cristina murió en Roma a los 62 años. Ella había pedido ser enterrada en una tumba simple, pero el Papa insistió en un gran funeral y en exponerla a la veneración pública en un desfile durante 4 días en el Palacio Riario, en Roma. La reina estaba embalsamada, vestida con brocado blanco. Le pusieron una máscara de plata en la cara, un cetro en las manos y una corona de metal esmaltado en la cabeza. La figura de Cristina de Suecia ha generado el interés de escritores como por ejemplo fue Calderón de la Barca, quien escribió La protestación de la fe. Esta obra se basaba en su vida, en la vida de la reina. También el cine se ha interesado por su figura. Greta Garbo la interpretó en la película La reina Cristina de Suecia, que fue estrenada en 1933. Y ya más recientemente, en 2015, se estrenó la película Reina Cristina. Como os dije al principio, Cristina de Suecia descansa junto a los papas. Concretamente, frente a su sepultura, se encuentra la del Papa Benedicto XVI. Pero es que, a su lado, se encuentra la de otra reina, la de Carlota de Chipre. Esta era hija y heredera del rey Juan II de Chipre. Carlota se convirtió en reina con 14 años.
Era el año 1458. El reinado de Carlota fue muy inestable y de eso se encargó su hermano bastardo Jacobo. Este desembarcó en la isla, pero no venía solo, venía al frente de un ejército. Su objetivo, hacerse con el poder. La reina Carlota contó con la ayuda de la orden religiosa católica de Rodas. Esta orden solía combatir a los ejércitos musulmanes. A pesar de esta ayuda, la presión de su hermanastro fue muy superior. Carlota tuvo que abandonar la isla, refugiándose en Roma. Allí se alojó en el Palacio Convertendi, en Trastevere, y contó con el apoyo papal para intentar recuperar el trono, aunque finalmente no lo consiguió. Pero, ¿qué interés tenía la Santa Sede en proteger a la reina de Chipre? Pues más que por la reina de Chipre, la Santa Sede tenía interés por la isla de Chipre. Y es que aquella isla era un lugar estratégico en el Mediterráneo Oriental para luchar contra los musulmanes. Fue el Papa Inocencio VIII quien decidió que fuera enterrada en el Vaticano. La tercera reina enterrada en la Basílica de San Pedro fue María Clementina Sobieska. Su abuelo era el gobernante de la República de las Dos Naciones. Este era un antiguo país de Europa Oriental que estaba formado por la unión del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. María Clementina se casó con el rey Jaime III de Inglaterra, por lo que se convirtió en reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Pero Jaime III era un rey católico, por lo que corrió la misma suerte que su padre. Fue exiliado del Reino Unido por los protestantes. Sin embargo, ambos reyes sí que fueron reconocidos como reyes de Inglaterra tanto por los palacios reales europeos como por el papado. Tanto es así que María Clementina y Jaime III se instalaron en un palacio que el propio Papa Clemente XI les había regalado, el Palacio Muti. Además, les consiguió una guardia papal de tropas y una renta anual de 12.000 coronas del tesoro papal, incluso una villa de campo en Albano. María Clementina se integró rápidamente en la vida y la sociedad romana. Era una asidua de los bailes y de los espectáculos, llegando a organizar conciertos de músicos famosos en su residencia romana. Era de dominio público que el matrimonio no fue un matrimonio feliz. Parece ser que ella no se sentía atraída físicamente por su esposo, y cualquier conflicto entre la pareja podía convertirse en el detonante de su ruptura, como así ocurrió. El detonante fue el despido por Jaime III de la institutriz de los hijos de la pareja, en contra de la opinión de María Clementina. Esto provocó el que María dejara a su esposo y se fuera a vivir al convento de Santa Cecilia en Roma. María propagó que su esposo le había sido infiel. Por si eso no era suficiente, también fue contando que el padre de sus hijos quería darles una educación protestante. De modo que esto le aseguró el apoyo del Papa, del Reino de España y de la opinión pública en general. La pareja, contra todo pronóstico, terminó por reconciliarse. Pero esta reconciliación realmente no fue sino un mantener las apariencias porque estuvieron viviendo prácticamente de forma separada. Toda esta vida condujo a María a la depresión. Buscó refugio en la religión. Oraba y practicaba el ayuno con frecuencia. Precisamente esta práctica deterioró su salud, una salud que de por sí no gozaba de gran fortaleza. Murió el 18 de enero de 1735. Tenía tan solo 32 años. Fue enterrada, como ya sabéis, en la Basílica de San Pedro y por orden de Clemente XII tuvo un entierro de Estado. Fue considerada un ejemplo de fe y de defensa del catolicismo frente a los protestantes. Y ya para terminar, contaros la historia de una cuarta mujer que también está en la Basílica de San Pedro, pero que no fue reina. Esta mujer nació a mediados del siglo XI. Nació en el seno de una familia adinerada.
Desde pequeña tuvo claro que quería dedicar su vida a Dios. Sin embargo, en cuanto tuvo edad para ello, se tuvo que hacer cargo de las propiedades familiares por haber fallecido su padre. Pero esto no quiere decir que diera de lado su inclinación por la religión. Simplemente la reorientó. Evidentemente, sus obligaciones familiares le impedían ser monja, pero siempre defendió a capa y espada al papado en sus conflictos con el imperio. Uno de los conflictos más sonados se produjo cuando el papa Gregorio VII prohibió que los emperadores pudieran elegir a los miembros de la curia dentro de sus territorios. El emperador Enrique IV no estaba dispuesto a acatar la prohibición, así que desafió al papa. El papa, por otra parte, tampoco estaba dispuesto a soportar su desobediencia. Y reaccionó, y lo hizo excomulgándolo. La reacción de Enrique no se hizo esperar, y el 24 de enero de 1076 el rey niega la autoridad del papa y lo depone de su trono. Pero este conflicto entre el papa y el emperador tenía otras consecuencias, y la principal era que complicaba la situación política de Enrique IV. ¿Por qué? Pues porque ese momento fue aprovechado por una facción de la nobleza alemana que quería colocar en el trono a Rodolfo de Suabia, cuñado de Enrique IV. El emperador tiene que reconducir su situación y esto solo lo puede lograr si se reconcilia con el papa. El encuentro entre ambos se produjo y en esto tuvo mucho que ver Matilde, porque fue precisamente en su castillo de Canosa, en las inmediaciones de Parma, donde se produjo el encuentro. Allí era donde se encontraba el papa desde que había sido depuesto por Enrique IV. El rey, vestido como un peregrino, descalzo y con actitud humilde, imploró perdón ante las puertas de la fortaleza. Al papa no se le escapaba que aquel no fuera un arrepentimiento verdadero. Sabía que su perdón conllevaba la retirada de la excomunión y, por tanto, que el rey recuperaría su poder. En consecuencia, se niega a recibirlo. Pero Enrique IV no desiste. En juego está el imperio. 3 días tuvo que pasar arrodillado a las puertas del castillo, sin comida, vestido con un saco, descalzo y soportando la nieve. Aquel episodio pasó a la historia como la humillación de Canosa. Finalmente, el Papa, convencido por Matilde, le recibe, lo perdona y le levanta la excomunión. Las posesiones de Matilde fueron legadas a la Iglesia. Sin embargo, esa donación nunca fue reconocida oficialmente en Roma y no existe tampoco ningún registro de ella. Después de su muerte, una aura de leyenda rodeó a Matilde de Canosa. Los historiadores de la Iglesia le dieron el carácter de una semimonja, dedicada exclusivamente a la contemplación y a la fe. ¿Sabíais vosotros que junto a los papas descansan los restos de estas 4 mujeres? Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al me gusta y también os podéis suscribir a una efeméride con historia. Hasta dentro de 7 días.